Señores, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto el poder estar aquí ante ustedes. Soy Alfonso Argudín, un miembro más de FRENA, de la Ciudad de México. Benito Juárez es la célula que tenemos. Hay varias amigas, amigos, más mayoría de mujeres que de hombres. Uno que aunque no participa, porque se fue a vivir, se lo llevó la señora, me lo bromeo. Tenemos 58 años de conocernos, casi nada, ¿no? Entonces me lo vacila. No, le digo, Enrique, a ti te llevó tu señora a vivir a Cuernavaca. Entonces, es el único que no participa en México, participa, tengo entendido, allá en Cuernavaca. En lo que se puede ahorita con el COVID. Y los demás son más mujeres que hombres. Pero bueno, ahí estamos. Hay tres temas que quiero tocar el día de hoy. Uno no es trascendente para nosotros, pero me dio tristeza ver a este pobre muchacho hacer un papel tan patético, tan ridículo. Un muchacho sin carácter. No se le ve. A lo mejor tiene carácter escondido, pero al menos en lo que se le vio en el video, al hijo de Luis Donaldo Colosio, no se le ve carácter. Ir a otorgar el perdón a los que mataron a su papá, cada quien, y al lugar en donde se supone se inició su tragedia. No le veo, es un tema largo, pero bueno, no me agradó mucho el verlo y haciendo un papel ridículo, patético. No sé quién le aconsejó que fuera, el que se lo aconsejó, mal hecho. Deberían de haberle forjado un carácter más templado al muchacho. Se ve buena gente, yo no digo que sea mal bicho, no, muy buena gente, no se me hace para la política, pero bueno. Allá él con sus ambiciones. Ese es un tema. Otro tema. El domingo, unos barbajanes, que no son menos, tenían que ser de Morena, unos morenacos gorilas, los gorilas de la prieta, porque ahora ya, dicen que como ya se juntaron PRI, AN y los PRD y todos ahí en Morena, ya ahora le dicen prieta al disque partiducho del genocida Caín Tabasqueño. El espurio ese que está ahí, apropiado del Palacio Nacional, es muy mendigo, inepto. Sus gorilas, por órdenes, parece ser, cometiendo, además de una arbitrariedad de golpear a una persona entre varios en la colonia Alfonso XIII, porque un reportero de CNN, creo, algo así, es Flores Ambriz, yo sí lo conozco, tengo el gusto de haber platicado en un par de ocasiones con él, cuando ocupábamos el Zócalo los de FRENA, me hizo el favor de entrevistarme ahí. Y platiqué con él. Estos miserables los gorilas, dignos esbirros del Caín Tabasqueño, lo golpearon. ¿Por qué? Porque les tomó un video haciendo campaña electoral a favor de los morenacos en la colonia Alfonso XIII y pidiendo las credenciales del INE o del IFE, como ustedes le quieran poner. Y bueno, como los grabó, le pegaron. Así de fácil. Obvio, Flores Ambriz fue y se quejó, presentó su denuncia en la
fiscalía. Inútil. Inútil porque ya saben lo que va a pasar. Primera, el imbécil arrastrado y lambiscón de un tal Lorenzo Córdoba y sus secuaces, otros esbirros igual de arrastrados y lambiscones que él, no van a hacer nada. Saben perfectamente bien que el Caín tabasqueño los tiene agarraditos del cogote y no van a hacer nada. El Caín puede hacer lo que se le pegue la gana. Como él mismo dijo un día en una de sus estupideces que dice en sus mañaneras, lo pasaron. ¿Y qué hizo la PGR? Bueno, ahora ya el lambiscón mayor de la Fiscalía General de la República Disque Autónoma. Un día dijo, miren, dice, no soy sujeto de nada. Yo puedo hacer lo que se me pegue mi regalada gana. Y si ahorita yo quiero, me agarro de aquí mismo, aquí, enfrente de todos ustedes, y mato a uno o a dos. No me acuerdo si dijo uno o dos, pero uno sí dijo. Y mato a uno de ustedes. Poseo tal inmunidad y poseo tal impunidad que no se me acerca nadie. Así, fácil y sencillo. Si el lambiscón mayor de la fiscalía no ha hecho nada en más de un año del culiacanazo, entonces ustedes creen que por un pobre individuo, un mexicanito de para él y para todos los demás, somos mexicanos de cuarta, no merecemos nada. ¿Ustedes creen que van a detener a los gorilas esos? No, hombre, eso es pedirle las perlas de la Virgen. No, el fiscal mayor, el lambiscón mayor de la fiscalía y todos los secuaces y lacayos del Caín, que ahí dizque laboran, no van a hacer nada. Los del INE tampoco van a hacer nada. Porque ya saben que el magistrado de billetes se los ejecuta. Y a orden del Caín tabasqueño le truena un dedo al magistrado de billetes y para pronto el magistrado de billetes los multa o los corre de donde están. Tan fácil como eso. Para eso lo tiene ahí el Caín tabasqueño, para que haga lo que se le pegue la gana al Caín tabasqueño, no al magistrado de billetes. Ese es un pobre idiota al que agarraron con las manos en la masa llevándose 36 millones de pesos. No le van a hacer nada porque pues, no es grave. El Caín lleva miles y miles y miles de cientos de millones de pesos. Ya lo ha exhibido la Auditoría Superior de la Federación, ya lo exhibió en varias ocasiones. Esta última lo exhibió de lado a lado. ¿Y qué hizo? ¿Qué dijo el Caín tabasqueño? Ese idiota que está ahí no sabe lo que dice. Él no sabe de lo que está hablando. Está equivocado. No le hagan caso. Al día siguiente el idiota, cobarde, ¿sí?, lambiscón y arrastrado, dijo que sí. Que el Caín tabasqueño tenía razón, que ellos se habían equivocado. De veras que hay que ser indigno, pero no abusen, mexicanitos, no abusen. Sí. Esa es la cuestión que haría ahorita. Así es que todos los funcionarios le tienen pavor a ese miserable asesino. Caín tabasqueño es un espurio, es un criminal confeso, es un genocida, es un corrupto, un ratero, ¿sí? Ni en su casa lo quieren. Decía un amigo mío, el Chocoflán está ahí, no se ha ido, porque no es su papá es otro. No, no friegues. No, sí, dice, el papá del Chocoflán es otro. Es más, me dijo, ellos ya estaban separados.
Ella vivía con otro, con el papá del niño, y él vivía solo en otro departamento. ¿Cómo? ¿Sí? No sabía, ¿no? ¿Tú crees que lo va a decir la prensa? ¿La prensa chayotera? No, hombre. No, no, no. Incapaces de decir una verdad de esos. Yo le creo. Yo tengo más de un año de no ver ningún canal de los que dicen televisión abierta. O sea, todo lo que es Telerisa y TV Apesta. No veo absolutamente nada de ellos. Nada. Lo que yo quiera enterarme de noticias en las redes sociales. En la televisión, los noticieros, yo ya sé de lo que se trata. De que ellos digan, el Caín Tabasqueño ordenó que se dijera que estaba el loco de Trump. Y estos van y dicen, el loco de Trump estaba en lo cierto. ¿Por qué? Porque lo dijo el Caín Tabasqueño, hombre. Él es, digo, así, de ese calibre, se las gastan. El otro día vi un video de un tal Jorge Garralda, creo. Garralda sí se apellida, pero creo que es Jorge. Infeliz, arrastrado, lambiscón, presentando un sistema muy bueno. El sistema es muy bueno. Antisismos, que se está instalando en el mejor aeropuerto del mundo, el que se está construyendo a expensas de robos y de todo, y de moches, en lo que fue, bueno, lo que es todavía, la base aérea militar número uno, sí, en donde tenían amparos a lo bestia. Pero el magistrado Billetes entró en acción, el superhéroe, el que cambia todo. Y sacaron y quitaron todos los amparos que había en contra de la construcción de ese disque aeropuerto nuevo. Las pistas que inauguraron fueron las que inauguró don Miguel Alemán Valdés, de ese calibre. Y lo que enseñaron ahí parece más bien ¿qué es este? El tostador de panes, que un edificio de aeropuerto. Bien le dicen la central avionera, construida sin ton ni son, porque para eso están, el cártel de los verdes entró en acción. Ellos quieren el aeropuerto. Se les va a dar. ¿Cómo se llama? Cuestión de seguridad nacional. Si es de seguridad nacional, ¿por qué demontres están poniendo aerolíneas y entrada a los civiles? A un área de interés nacional, de seguridad nacional, primordial, no entra cualquier hijo de vecino. Pero ustedes digan eso. Al fin y al cabo, los mexicanitos son brutos y nobles como ellos, babosos como ellos solos. Lo que le digas se lo van a creer. Y tú, juez, ahí te va tu mochada y ya. A mí me consta cómo un juez recibió hace muchos años, no sé, Cedillo terminó en el 2000. Puede haber sido en el 2000, 2001, más o menos. Por ahí va. En donde elementos de la PGR de alto nivel, no me sé los nombres, yo nomás los vi que estaban ahí con un disque amigo, un conocido mío, que me pidió un favor y se lo hice. Tal José Antonio Rojas Leguizamo, o Leguizamo, como se pronuncia, recibió dinero de la PGR para dárselo al juez que llevaba el caso de María Bernal, para que soltaran a María Bernal. No me acuerdo en qué año fue, porque María Bernal estaba presa. Y a los pocos días, 2, 3 días de esto, de que le dieron 35 mil pesos de aquel entonces a José Antonio Rojas, me consta. Lo ayudé a contar.
Yo lo estaba ayudando a contar a José Antonio. Y cuando si los veo, no los reconozco, obviamente. No me interesaba ni me interesa saber de ellos. Tampoco de José Antonio. Pero bueno, él fue el intermediario entre el juez y la PGR. ¿Para qué? Para que soltaran a María Bernal. Para que María Bernal, así es que pudo haber sido antes del 2000, estando Zedillo, porque Zedillo fue el que los metió a la cárcel para aplacar a Carlitos, a Carlos I el usurpador. Entonces, María Bernal salió libre, le dieron 50,000 pesos, porque la gente de María Bernal iba a poner otros 15 para que se le dieran al juez. 50,000 pesos para que saliera libre María Bernal. Y todavía salió María Bernal, le dieron mi teléfono, aquí me habló, y a mí me habló José Antonio, y me dijo: Alfonso, un favor, sí, claro, dime. Mira, le voy a dar a María tu teléfono. Yo ahorita ya le di el dinero al juez, y ya va a emitir el fallo de que sale libre María. Dile a María que hoy ya sale, hoy en la tarde, noche, no sé a qué hora, dice, ya no depende de nosotros, ni del juez ni de mí. Pero ya hoy el juez libra la orden de libertad y la absolución a María Bernal. María te va a hablar, tú le dices esto. Sí, ¿cómo no? Claro que sí. Todavía yo creía que era mi amigo, creía yo, iluso de mí. Y así, me habló María Bernal. Yo hablé con María Bernal. Todavía vi en qué oficinas estaba, con la hermana de la Paca, que también salió, había salido un día antes o un día después de ella. ¿Y cómo se juntaron? ¿Y cómo la PGR le daba dinero para que ella estableciera su fábrica de ropa con su línea de ropa de ella, marca María Bernal, de aquel entonces? ¿Qué fue? No sé, ni me interesa saberlo. Yo la vi 2-3 veces, no la volví a ver nunca más. Y si me cruzo en la calle con ella o con la hermana de la Paca, ni la reconozco a ninguna de las dos. No era gente conocida mía. Yo la traté por ayudar a José Antonio. Y yo vi cómo la PGR le puso a disposición de María Bernal dos automóviles de la Ford, el modelo Topaz, no me acuerdo de qué año era, pero modelo reciente, uno para la escolta que le había puesto la PGR y otro para el uso personal de ella, para que vean que sí sé de lo que estoy hablando. ¿Sí? Así es que así están las cosas. Hay un tema muy importante, muy interesante, que ya no me dio tiempo ya, pero para mañana lo vamos a tocar. Es los títeres de la sucursal del Teatro Guiñol de San Lázaro, ya le aprobaron, claro, no era de esperarse, perdón, era de esperarse, no había sorpresa alguna cuando te hallé. Los títeres con cerebro de mosquito, que no saben ni lo que están haciendo los muy animales, por eso son títeres, son de madera, y existe cerebro de mosquito. Así que no tienen ni la más, no saben lo que es ser una persona. Los tipos indignos, unos infelices idiotas, lambiscones y arrastrados como pocos. Mañana voy a tocar ese tema. Y quieren la ley autorizarse a su amo y señor, perfecto. Nada más que antes de que la autoricen, yo les voy a pedir, es más, yo les ordeno como mandante constitucional, ¿sí?, persona de la tercera edad, avanzada, les ordeno que firmen un documento, todos ellos, los 500 títeres de la sucursal del Teatro Guiñol de San Lázaro, los 128 títeres de la sucursal
de Paseo de la Reforma, esquina con calle de París, todos los integrantes del gabinete, todo esto encabezado por el caín tabasqueño, desde luego, todos los integrantes del gabinete legal y ampliado, todos los esbirros, lacayos, esos babosos que traen el sopilote en el hombro con una, dos y tres estrellas, los verdes, los azules y los grises, o sea, todos ellos que firmen, y los, obviamente todos los idiotas de los, bueno, los integrantes del gabinete, Marcelito, Olga, en fin, no acabaría yo. Todos ellos que firmen un documento en donde se comprometen a que ellos van a pagar los más de 110 mil millones de dólares que les van a ser impuestos por andar haciendo esta ley que es anticonstitucional, pero que además es para darle a Manuel Bartlett y sus secuaces todo lo que es la energía eléctrica en México. Ellos que se comprometan a que ellos, de su billetera, de su dinero, de sus ingresos, así tengan que vender sus 23 casas Bartlett, todas las casas que se han hecho esta Irmerendira y su gringo, el tal Ackerman, Ackerman mismo también que firme. Obvio, los miserables gusanos de aire, mar y tierra que están ahorita, que firmen, que ellos todos, todas ellas van a ser los que van a pagar las multas que ya están listas por 110 mil millones de dólares. Sí. Así es que todo eso, señores, que ellos lo paguen de su bolsillo. El pueblo no tiene por qué estar pagando sus estupideces. Quieren hacer sus estupideces, páguenlas, miserables. Que las paguen. Que el caín tabasqueño se comprometa. También él, sus hijos, su esposa, todos sus, su prima Felipa, su sobrina, su hermano Pío, todos ellos. Órale, a pagar, porque ya está listo todo para que ahorita todavía no está aprobada, ahorita ya fue aprobada en comisiones, pero en cuanto la apruebe la mayoría de la sucursal del Teatro Guiñol de San Lázaro, en ese momento entran en acción los abogados de las empresas, casi todos con sede en Estados Unidos, y creo que hay dos o tres en Londres, no sé en dónde más. Todos ellos van a hacer demandas en contra del país. Entonces, ya dijeron que ya salió, que van a hacer, ellos van a pedir que les paguen ahorita, no mañana, ni no. Como dijo Fox, hoy van a pagar 110 mil millones de pesos por esta mendiga ley. Así es que está bien que la firmen, pero que la paguen ellos. Mañana hablamos al respecto. Señores, le agradezco a Dios, como siempre, que me dé la oportunidad de estar aquí ante ustedes y que guíe mis palabras para que ustedes me entiendan. A la morenita del Tepeyac, pues que no me desampare. Como decía una oración, no me desampares ni de noche ni de día. Mañana les... hice una oración que me enseñaron cuando era yo niño. San Jorge bendito, bendice tu altar, cuida a tus animalitos que no me vengan a picar. O el otro, de cuatro pilares tiene mi cama, nueve ángeles velan en ella, tres en mi cabecera, tres en mi pisara, en mi piecera, perdón, tres a mi costado y la Virgen Santísima, tres a mi lado y la Virgen Santísima a mi costado.
Ella me dice, duerme y reposa, no tengas miedo, que el que bendijo el cáliz la noche de la cena, bendice tu cama y a ti que duermes en ella. Señores, gracias por su atención. Nos vemos, Dios mediante, el día de mañana. Que tenga buena noche.